tienes todo. Tipo de alimentación. Eso es tener casi 3 meses. Tiene como 2 meses. Sí. 3 semanas. ¿Qué sea 3 meses? Casi ya los 3 semanas. Aquí es de... un poco de lo que tienes aquí. Claro, tenemos cuarzos, minerales, fósiles, hay minerales con fluorescencia, calcitas, hialitas, los fósiles que igual tienen fluorescencia, hay ópalos, dientes de tiburón fosilizados, geodas de cuarzo, calcitas, minerales, geodas, trilobites, madera fósil, igual tienen fluorescencia. Están increíbles. Así que un mineral, digo un fósil, te va a florecer con luz ultravioleta. Es una de las formas en las que puedes ver que es genuino. Ok. ¿Cómo este en cuándo lo tienes? 2,500. Ok. Es diente de megalodón. Muy bien. ¿Y los de aquí, de este lado? Estos están en 300. Es la especie era Otodus oblicuos, era un antecesor al megalodón. Ok. ¿Cómo te podemos encontrar? Si no es aquí en Animalia. Facebook como Fossil Mex Minerals, en cuestión de fósiles y minerales. Y tengo una página de animales, se llama Vida Animal Sin Censura. Ok. Bueno, entonces estamos en contacto, amigo. Muy buenas piezas que traes aquí. La verdad están muy padres. Gracias. Que ojalá y vendas mucho. Nos vemos, dale.
Vallarta. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Bien, ustedes? Pues bien, veo que traes otra vez un cocodrilo blanco. Zeus, Morelete blanco, macho. No, oh, está increíble. Ya varios eventos nos hemos encontrado aquí. Ahora es que... De hecho, por ahí tenemos uno juvenil como de 70 centímetros. Ah, pues ahorita lo buscamos, no hay problema. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas con tus animales? Bueno, ya llevo en esto aproximadamente 9 años o 10, no recuerdo bien, por ahí. Y bueno, con Zeus tengo 7 años. 7 años ya con él. Me llevo así de chiquito. No, sí, me imagino. ¿Y los cuidados que llevan? Pues, más que nada, tener un lugar que donde puedas controlar la temperatura, ya sea del agua o del aire, con focos, que no entre luz, digo, aire directamente, frío. Con eso, con okay. ¿Recomendarías tener un cocodrilo como mascota? No. Si tienes el espacio y tienes para darle las temperaturas que necesitas y la comida es lo de menos. ¿Los contras de tener un cocodrilo? ¿Cuál es, según tu experiencia? Los contras, hay muchos contras. Puede ser que si no tienes tu lugar propio, tu casa propia, tengas broncas con quienes viven contigo, las mordidas. Principiantes, definitivamente. No, no, ok, bueno, entonces te dejo que si sí estás chambeando, que sí hay mucho que hacer ahorita. Un gustazo sí, volverte a ver, carnal. Sí. Pues bueno, un gusto verlos. Dale. Nos encontramos, bueno, nos encuentran en nuestras redes sociales como
que nada, pues la contención de veneno tenemos entendido que es algo pues riesgoso, obviamente, y pues mucha gente quiere animarse a esto antes que a cualquier otra cosa. ¿Usted qué recomendaría? Pues bueno, para la crianza de serpientes, si les interesa, yo les recomendaría que empiecen por algunos ejemplares que son más recomendados para principiantes, como la tambola, por ejemplo, es un muy buen ejemplar para empezar, y pues ya si les gusta, ir poco a poco, empezando con los ejemplares que pues no son tan riesgosos, y pues parece que estudiar, echarle ganitas y empezar más que nada a también a respetar a la serpiente, más que otra cosa. Ok, bueno, entonces estaremos viendo, si ojalá y se logre su proyecto, mucha suerte, y muchas gracias por permitirnos grabar. No, ¿de qué? Por nada, no.